sean bienvenidas de nuevo a mi canal. Este es el hogar de Jackie Flores. Yo soy Jackie Flores. Gracias por darle play a este video. Bueno, chicas, pues como les dije en el video anterior, es el mismo día, hoy. Acabo de terminar de grabarles lo de la cocina y voy a empezar aquí con mi recámara a limpiarla. No es que no hayamos tenido la semana y media agua, o sea, nosotros comprábamos pipa, pero no es lo mismo. Nada más nos llenaban la cisterna, nos cobraban por llenarnos la cisterna y no nos vendían más, ya no nos vendían más, o sea, como para llenar los tinacos, pues ya no podíamos. Entonces, pues no era lo mismo, muchachas. Gracias por estar aquí, gracias por motivarme y pues espero que yo también las esté motivando, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece que después de esta larga introducción, comencemos el video? Todos estos cojines son los que tenía mi sala, pero pues yo ya los voy a lavar, así de que voy a tener que sacar todo el relleno y ponerlo en bolsas para que pues estos los pueda lavar las fundas, porque pues sí, así también ahorro un poco de agua. Por lo regular me gusta echarlos completos, pero pues ahorita por lo mismo, pues no puedo, muchachos. Entonces, yo creo que es más fácil así, aunque no agarre la lavadora a mano, los puedo lavar y no gasto tanta agua. Thank you.
Entonces, miren, tengo ya mi escalerita. No crean que es porque quiero. Esta escalerita era de las literas de mis hijos, pero pues mi hijo no la quiso, dice que no le servía para nada más que para estorbo. Entonces, la decomisé y es mía. Ahí estoy poniendo estos, que son las cositas que tenía en la silla. ¡Oh! Les decía que aquí puse las cositas que tenía en la silla. La silla también ya la cambié, ahora es una mecedora. Está por allá. Aquí el camarógrafo. Y tengo esta otra también. Me cortó la inspiración el camarógrafo. Y ahora, estas las tengo por acá. A ver, ven. A ver si no se ocurre. Esas las puse aquí para que, pues, si nos queremos sentar, ya sea que nos tapemos con esta o con estas. Bueno, esas casi que son más para, nada más para decoración. Pero la grandecita es la de abajo. Y bueno, pues aquí, muchachas, en esta mecedora, miren, se sienta uno bien a gusto. Estás viendo la tele, estoy editando o algo y estoy aquí. Súper, súper a gusto. Y sí, la canastita esta, pues ahora la estoy poniendo aquí al pie de mi cama para que si tenemos frío agarremos la cobija, pero pues en realidad no tenemos frío antes, al contrario, las quitamos. Y pues sí. Y bueno, chicas, pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Esa fue la limpieza de mi recámara, de verdad que la necesitaba yo, más que la recámara yo, mentalmente. Les digo que no es lo mismo porque pues uno medio quita las manchas, está uno más bien ahorrando el agua para bañarse y para el baño, y bueno, pues lo demás pues nada más la untadita, decía mi mamá, por donde ve la suegra. Y bueno, pues ya ahora sí, ya quedó todo limpio. Pues yo espero que les haya gustado, muchachas, que las motive a hacer su limpieza también. Coméntenme por favor si ustedes se motivan viendo estos videos, la verdad yo sí, a mí me gusta verlos y de allí, bueno, pues ya como que me pongo pilas y órale pues a hacerlo. También por favor, si les gusta este tipo de videos, regálenme su dedito arriba. Síganme por mis redes sociales, por mi canal de manualidades. También todos los links se los dejo debajo de la descripción del video. Y bueno, pues muchachas, no se olviden que ustedes y yo tenemos una cita en el próximo video. Cuídense mucho, cuiden a sus bebés, cuiden a sus viejitos. Y bueno, pues que Dios me las bendiga. Las espero en el próximo video. Primeramente Dios. Las quiero mucho. Besito y hasta la próxima. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give.